down. Ya está. Ay, es que esto es muy épico. Bueno, esto es Skyforge. Un juego que ya tenéis varios display de este juego. Bueno, de este MMO en mi canal. Pero voy a traer una nueva review. Una preview. O vamos a ver el juego para que no hayáis visto nunca este juego. Aunque próximamente voy a traeros un top. Más que un top, es una lista de juegos recomendables free to play para jugar o por lo menos probarlo. Este juego gráficamente es aceptable, está muy chulo. Es free, está en inglés, hay servidor americano, hay servidor europeo y próximamente lo pondrán en español. Tiene mucha ventaja, tiene mucha cosa chula y tiene un editor de personaje que lo flipáis también, ¿vale? Lo bueno del juego, vamos directo al grano, es esto, miráis. Vamos a ver, Style Room. Podemos cambiar la ropa siempre que queramos a nuestro personaje. Totalmente gratis. Podemos vestirlo, bueno, aparte, según vayamos haciendo misiones, nos van a dar... Uy. ¿Cuál era? Dios mío, se nota... Todo el potorro. Bueno, en fin. Según vayamos... se mueve la teta, tío. ¡Oh! ¡Dios mío, me he dado cuenta de esto! En fin, según vayamos lo que es haciendo misiones, nos van a dar nuevos trajes y demás. Para que nos pongamos lo que nos dé la real de la gana. La verdad es que el juego está muy chulo. A mí me gusta. Y bueno, me lo he instalado para que lo vierais. Coño, cómo mola este traje, ¿no? Aunque soy mago. Berserker Costumer, claro, Berserker Mechanic extra que yo tenía puesto. Voy a ponerme este, hombre, que mola, que polla. Luego, pues como podéis ver, podemos cambiar también, podemos poner si queremos ya un casco, esto. Tiene mucha edición, ya os digo, según vayamos los que haciendo las misiones, nos van a dar lo que es cosica. Y bueno, y ya te digo que aparte de esto podemos ponerle lo que son muchísimas cosas. Podemos hacer un personaje muy guapo, ¿vale? Un personaje muy chulo. Y ya os digo que, vamos, que mola. Y yo recomiendo que por lo menos que lo probéis. Creo yo que han metido nueva cosa, ¿no? No sé si han metido nueva cosa, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba porque tampoco... Y tatú, bueno, todo lo de siempre. Ya sabéis. Bueno, el juego... Aparte de esta gran edición, tiene una increíble lista, creo que era de 12 clases. 12 clases, pero 12 clases no se pueden elegir desde primera, ¿eh? Si tenemos que coger... Vamos a ver. Tenemos que coger y empezamos con tres clases base, que es el Cryomancer, el Paladín y el Lightbinder. Es decir, un mago que se basa en hielo, un Paladín que es un guerrero tanque y un Lightbinder que es un curandero con DPS. Y ya a partir de aquí, tenemos que ir moviéndonos para elegir la clase que queramos. Yo, por ejemplo, tengo esto configurado para ir en busca del monje. Que es como un chanter, mamá, ¿no? Un tío con una vara, un palo que va pegando hostia. Luego, yo que sé, hay un montón de opciones. Tiene el Divine Form. Tiene... Aquí está el Gunner. Aquí está, no sé... Yo recomiendo que pongan de esta manera, o va a salir ahora, aquí, un vídeo recomendado con la clase de Skyforge para que lo veáis. Yo digo, el juego es gratuito y está muy, muy, muy chulo. Es de mazmorra, así no es mundo abierto, pero tiene su gracia. Vamos a hacernos una que la veáis, ¿vale? Rápidamente. Porque para ir ascendiendo hay que ganar puntos de destreza, de magia, de cosas así. Así que bueno, vamos a darle al mundo y vamos a elegir, pues, una misión, ¿vale? Una misión, a ver cuándo interesa más. Podemos entrar normal o podemos entrar en grupo, ¿vale?
Aquí no vemos Spark Creation Balance Detrusion. Ya tengo yo que ver qué es lo que más me interesa pillar. También me recomienda, pues mira, vete aquí, no te venga aquí. Me recomienda cosica. Esto es fácil. Esto es un bonus por 3. Vamos a ver dónde vamos a irnos. Growfinder, dificultad normal. Yo sería hacer algo chulo. Vale, esto es nuevo. Dificultad normal. Este ya lo he hecho yo. Me gustaría hacer algo chulo. Sinceramente, algo. No sé, es que ya os digo, como. Combat Training, nada. Este es normal, no sé si voy a encontrar grupo. Vale. Es fácil. Cuesta trabajillo, pues. Lambert Juniper. Entonces, Equipment, Ala, ok. No vengo de otro grupo, es que no vengo de otro grupo así tan fácilmente. Normal, a ver. Luego el juego tiene un modo normal y un modo premium. Si tienen premium, pues te dan un poquito más de digamos, de recompensa a la hora de hacer la misión. El premium no bueno se puede comprar si jugamos, es como el Gold Pack de Gameforge. Pero aquí es más fácil, aquí, bueno, hay que entenderlo. Aún así ya os digo que es muy fácil, no es complicado ganar cosas, la verdad. Squad, dificultad hard, no. Dificultad normal, sí que os digo que me hace falta pira. Esto sí me hace falta de conseguirlo. Pero que va a pillar grupo un poquito jodido. No sé que tenga un amigo o tenga algo. Es un poquito jodido pillar grupo. Lo mejor va a entrar, ¿sabéis? Y ya está. Ahí, vamos. Ya he encontrado grupo, creo. Vamos para adentro. Puedo hacerlo solo si quieres. La verdad es que puedo hacerlo solo si quieres. Pero bueno, si pillas grupo lo hace más fácil, lo hace más rápido. Y como te vaya a resguardar de todas maneras, pues mira. Lo importante es ganar eso. Ahí está. Our enemies are trying to reach one of the reactor ¡vamos! Cores. Even you can defend it. I recommend starting immediately. Mira, esto es un necro, creo yo. La verdad que mira, es así guapo. El negro me ha dicho que es la polla. El negro me ha dicho a mí que es la polla, sinceramente. Pero yo me hice un monje porque tiene varios estados. Y os digo, lo mejor es que veáis el vídeo que tengo con las clases de Skyforge. It does not look that difficult from here. Toma eso, feo. No hablo porque esto es muy emocionante. ¡Oh! No me da cuenta de. No me da cuenta de. De curarme. No me da cuenta de curarme.
me he dado cuenta de curarme y he muerto como un tonto, vamos. Y eso que estoy con un grupo, ¿eh? Vale. Y eso que estoy con un grupo. Va para adelante yo que te están llevando todo el tren. Nos van a reventar como si fuéramos. ¿Qué llevas ahí, el loco? A chupar cosa. Ay. Luego lo bueno es que cuando queremos podemos cambiarnos de clase. Es decir, si estamos con el necromancer, con el criomancer, podemos cambiarnos cuando queramos el paladín y así. Y bueno, lo que sería viceversa. Y mola. Mola, la verdad es que mola poder tener opciones de poder probar varias cosillas y eso. The Gorgonite is trying to mine the reactor. A suicidal attempt. You're not going to just stand and watch, are you? Hay un jefecillo. Ahí está el negro invocando mierda. ¡Ay, cabrón! O cabrona, no sé. ¿Qué pasa esa? ¡Epa! Yo antes jugaba mucho al X-Forge, llevo bastante mucho jugar. Y la verdad es que es un juego que me hace bastante la pena porque, bueno, es algo distinto. Es algo distinto que, bueno, vuelvo a probar y si te gusta, pues mira, quedártelo. Es gratis. Mira, venga, eso es feo. ¡Toma la boca! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma ya! Ah, toma por culo. Me han dado un delicate tournament ring. Vale, no está mal. Me han dado un anillo. Vale. Ah, vale, con... Esto sigue saliendo. Los feos. ¡Wow! La verdad que la clase tiene skills muy espectaculares. Hay un ninja que está catacaga, Lo digo, a que le guste las clases tipo ninja, hay un ninja que está muy chulo. Y luego está el negro que dice que está roto, que es ese de ahí. Vamos para adelante. Vamos,
¡Toma eso, feo! ¡Toma ahí! ¡Ahí! ¡Te rajo la vida! ¡Oh! ¡Fatality! ¡Virgen Santa! ¡Sigue creando tempestades! Otra vez. Bueno, vamos a proteger otra vez el core. Uy, cabrón, que está atacándole. Uy, esto que es polla, Dios mío. Joder, que bicharraco más feo, ¿no? Pero quédate que aquí viene otro. Voy a curarme. Voy a curarme por si acaso. Pues ya me he curado antes. Venga, aquí vienen más feos. Oh, el negro viene, ahí está pegando hostia al negro. Parece el del porta. En el Portal 2, mejor dicho. Ahí, chúpate esa. Creo que tengo alguna skill más puesta porque no es como yo lo tenía antes. Pasa que como al entrar me... hace mucho tiempo, coño, me reiniciaron lo que es la skill, porque te la puedes aventurar como quiera. Porque creo que tengo una que no me convence. El Z no me convence mucho, ¿verdad? De verdad que yo le hago poco daño porque el bicho es muy cabrón. ¡Fuerte esa, hombre! ¡Fuerte esa! ¡Uah! ¡Qué cabrón! ¡Me ha pillado! ¡Qué objeto! Toma. ¿Cómo que no está? Echala ahí, hombre, que reviente el bicho. Muy bien, hombre, chúpate, ¿dónde? Copetón.
¡Ue! ¡Toma ya! ¡No lo hemos hecho! Me han dado 102, voy premium. No tengo para comprar premium porque me haya falta juntar cierta cosilla. Que se puede comprar premium perfectamente. Vamos, si queremos con los créditos que se ganan dentro del juego, podemos comprar un premium si queremos. Pero como no voy a jugar mucho, no tendría que gastarme ahora mismo. Lo dejo ahí y cuando ya pueda y vea y entienda un poquito más el juego y eso. O si queréis que os traiga algún que otro episodio de Skyforge, podéis decírmelo. Porque la dieta me gustaría poner... El monje mola, pasa que... Es una clase muy avanzada. Hay clases que requieren menos puntos y hay clases que requieren más puntos. Para ahora, para usar los puntos, pues usámoslo acá. Y aquí, pues según me voy yo moviendo, pues ya la uso o no la uso. ¿Veis? Yo me he venido para acá. He bajado aquí abajo. Y me hace falta... son 185. Y tengo nada más que 5. Así que fíjate qué mierda. Y esto me daría porque tal en Impulse Intensity. No puedo tampoco porque me pide... 115 y no tengo. Es una mierda. Es lo malo. Ah, mira, sí, se me viene para acá, calla. Qué polla, voy para acá. Estoy aquí, como estoy. Ahora no. Ahora para aquí me falta bonus grande. Me hace falta 125 y no tengo. Esto sí es verdad que no tengo. Hay un Wimanif Temple in the province we order influencing strong. Claro, tengo que eso. Tengo que intentar, pues, lo que sería, pues, hacer misiones para ganar puntos y poder lo que sería comprar la mejora. Bueno, mejora, para ir avanzando. También llegaremos ahora mismo por Assassin y Paladín. Y esta es la ruta del Paladín. Para ahí lo que sería mejorando el Paladín. ¿Veis? Paladín como normal pide menos. Pide, a ver tú. Lo que pide, una mierda. Ahora le damos a la skill, que creo que era... Character Paladín. ¿Veis? Y esta eso es la skill del Paladín. Que ya digo, que cuando quiera uno puede ponerse el Paladín y puede usarlo. No hay ningún problema. Te equipa para Paladín. Aquí lo tengo. Aquí la arma, que si tengo mejor arma me sale ahí. Pues si quiero ponerme una arma mejor, se puede mejorar la arma. Quiero un Mancer. Ah, tengo una mejor, tú irás. Más 56. Vamos a ver. Vale. Qué guapo, ¿no? Vale. Y ahora esto igual, que puedo mejorarlo. Vamos a darle caña. Y se mejora. Hombre. ¿Y esto puedo mejorar? No. Amuleto, no puedo dar amuleto. Y esto igual, que tengo anillos mejores, me dice. ¿Veis? Me va a siempre a decir que tengo anillos mejores. ¿Veis que sale todo abajo? Que decir que hay anillos, que este es un anillo de poco nivel. Pues iré a ver cuál es el mejor. Sombrerete me da string y valor. Pues alguno que me dé, yo que sé, este me da suerte y espíritu. Y este me da, vamos a verlo, 1, 11 y 11. Pues uno que me dé un poquito más. String y espíritu. Hello, you're doing great. It's time for you to get a new talent slot. But first, a little test. String y valor. Alguna gente podría ponerme el tren, porque a mí lo que me hace falta es subirme el Mike. Y que me sea en base de maje. Yo máximo un heal, tu... Limia más. Vale. Ingres bonus. Ok, pues mira, está bien, para bien saberlo. Y aquí son las distintas cápsulas que nos temporal compensado, que no me acuerdo para qué era. Pero esto se puede usar. Es como una especie de, digamos, de... Aquí cuando guardamos, como una especie de pociones que se pueden ir usando. Valúa, esto igual. Esto es Class Pad. Esto son polladas que la verdad que no lo entiendo muy bien.
Tampoco me ha dado como un resumen de las cosas que tenemos, vamos. Equipment, ya lo hemos visto antes. Y bah, mochila. Pues para ver lo que hemos conseguido, por si queremos vender algo, no queremos vender algo, etc, etc. Tenemos loot, varios ítems, yukan, no sé cómo. Ah, y dice que shift. Ah, para split. Varios ítems, Dawins. Vale, esto para venderlo, dice. Esto es. Requiere para abrirlo. Lo hemos abierto. No, no lo he abierto. Ah, sí. Vale, vale. Lo hemos abierto. He recibido Spark. Piedra de encantamiento, Ether Core. Y esto es cristal. Ok. Vamos a ver, porque si me han dado. Vale, a la Q. Vamos a criomancer. Ahí, ascensión ala. Porque aquí el criomancer. Podríamos verlo también. Esto es lo del criomancer. Aquí también podemos ir mejorando cositas. ¿Veis? Talent Goose Wing. Ya ha ganado estabilidad. ¿Veis? Aquí vamos mejorando el criomancer. Que no queremos mejorarlo. Ponemos al ascensión ala. Y seguimos avanzando por aquí para llegar a nuestro objetivo. Digo, me falta un huevo de Spar, pues no puedo hacerlo. Pues vámonos para acá. A Criomancer y seguimos mejorándolo. Esto es. Frost Snack. Vale. Y esto es Criocharge. Vale, tampoco puedo. Ok. Pues ya está. Stream. Ya está. Viene bien para mientras que vamos lo que sería ganando nuevas habilidades pues para poder equipando la leña. Veis aquí ya mandaba este que es criónica. Etasia en J, tu hice Apri Intense Calling for 12 segundos. Vale, hay que recargarlo. Vale, aquí tengo algo que me falla. Aquí tengo alguna habilidad que no me convence mucho, la verdad. Goose Wing y esto es Exhausto. Esto es Racing Gallen Free. Algo hay aquí que no me cuadra mucho, que algo que me he equivocado, que algo que me equivoqué equipado y no me cuadra. Pero bueno, eso ya es cuestión de verlo. En fin, ya lo he visto. Sí, me dice que puedo gastar cosas. Pero no voy a gastarla. Porque puedo gastarla por otro lado y no quiero gastarla. Es bueno, pues ya lo he visto. Cómo es. Uy, no se ha guardado lo de quitarle la gafa. Lo dicho, ya he visto cómo es Skyforge. Es un juego que recomiendo que aprobéis. Está muy chulo y también montura. Aún no tengo ninguna porque no he ido a pillarla. Pero es un juego que molaría que probáis si queréis probar cosas nuevas. Gráficamente ya veis que está muy chulo, muy conseguido. Y hay un huevo de clases para probar. Recordad, mirad mi vídeo donde os digo todas las clases de Skyforge. Que vaya a quedar sorprendido. Como yo me quedé. Si mal ya sabéis que soy Killer, gracias por haber visto el vídeo, like y favoritos y hasta la próxima. Adiós.